Mi nombre es Sofía Brusca, soy estudiante de Turismo y Hotelería de la Universidad UADE y esta es mi presentación final para la materia de Historia del Arte Universal con el profesor Juan Antonio Lázara. Acá, detrás mío, está el mausoleo, que es Monumento Nacional. Fue nombrado Monumento Nacional en 1946 y, como verán, lleva el nombre de Josefa Bedoya de Pujol. En realidad, este mausoleo fue construido para ella, pero los restos que descansan en este son de su marido. Principalmente lo que quiero destacar, lo que vamos a hablar es hacer un análisis de lo que es la arquitectura, la escultura y una breve descripción de lo que son las placas conmemorativas de este mausoleo. Muchas veces cuando pensamos en historia del arte, que es de lo que se trata esta materia, nos vienen a la mente los dibujos y las pinturas, pero en realidad hay muchísimo más como lo es la arquitectura. En este caso estamos hablando principalmente de un estilo neoclásico, es decir, que rememora de alguna manera la arquitectura que se dio en los periodos clásicos de Grecia y Roma, por ejemplo. En este momento tengo acá una imagen que es la representación de una planta de un templo griego para marcar algunas similitudes. Se divide en pronaos, naos o cera, que es la sala principal, y el opistodomo, que es el lugar que se le da a la autoridad divina. Como verán, tiene una división bastante parecida, pero estos puntos acá representan las columnas. Como verán, en nuestro mausoleo no se ve esta característica de estar rodeado por columnas, por lo que decimos que es pseudoperíptero, que es una característica de los templos romanos y no de los templos griegos. Pasando a las columnas, es algo que tiene mucho detalle, si nos podemos acercar, que están ubicadas sobre un pedestal y están divididas en lo que es la base, el fuste y el capitel, que es lo que se encuentra en la parte superior. Las columnas pueden ser de tres órdenes, son de origen griego y pueden ser de orden dórico, de orden jónico, que son las que se encuentran en este caso en nuestro mausoleo, y de orden corintio, que son muchísimo más ornamentadas. Acá tengo algunas imágenes para que las puedan apreciar con más detalle, ya que está un poco incómodo de ver, y me gustaría resaltar las partes principales de esta columna. Si bien decimos que está sobre un pedestal y que tiene una base, esta base está ubicada sobre un plinto y tiene cuatro anillos, que se denominan toro, escocia, un toro nuevamente, y un apófige. Después vemos el fuste, que normalmente en las columnas de orden jónico originales es estriado, pero como estamos hablando de un monumento ecléctico historicista, decimos que se toman diferentes características de los diferentes periodos anteriores, pero con algunas modificaciones. Por eso en este caso es un fuste liso. Y luego pasamos al capitel, que el capitel comienza con un anillo que se denomina astrágalo, y luego estos espirales que están formados por lo que es el viticio, la voluta y el esquino. Luego, sobre las columnas se encuentra algo muy importante que nos da esta idea de que es un monumento ecléctico e historicista, de que tiene mucho de lo que es la civilización griega, y es el arquitrabe. El arquitrabe nos permite decir que es una construcción arquitrabada, está formada por tres franjas, y sobre el arquitrabe encontramos el friso. El friso es algo característico de los templos. Acá tengo una imagen de un templo romano que se llama la Maison Carré, que, como podrán ver, acá tiene, en este caso no se presenta, pero están acá, no sé si se puede ver bien, el friso con los triglifos y las metopas. Los triglifos separan las metopas, que estas son pequeños cuadrados con relieve que cuentan momentos importantes y relevantes para la civilización de ese momento. Acá no lo podemos ver justamente porque es una recreación, no una imitación a la perfección de lo que es un templo original. Sobre eso vemos la cornisa, que está marcada por estos relieves en forma de cuadraditos, si se quiere, para que los puedan ubicar bien, que se denominan dentículos. Y sobre eso tenemos el gotero nosimacio, que nos lleva directamente a lo que es el frontón griego, con el centro del frontón, que es el tímpano. El tímpano en los templos originales también presenta un relieve por las mismas características que las metopas, pero nuevamente decimos que es una recreación, una imitación perfecta, y por eso que en este caso es liso. Me gustaría pasar un momento, que es algo que olvidé mencionar, la escalinata, que acá en este templo romano lo podrán ver, tiene aproximadamente 15 escalones, acá solamente 2, justamente por esto de que de alguna manera los imita, pero no los recrea a la perfección. Vemos la puerta, que la puerta es de hierro con aberturas vidriadas, fue creada por el herrero Pedro Bacena, que era un herrero muy reconocido en la época de la construcción de este museo. La puerta está contorneada por un arco de medio punto, que es producto de la ingeniería romana. De hecho, acá tiene una función meramente decorativa, no estructural,
pero se puede ver marcada de alguna manera la piedra central, si se quiere, que se denomina clave, que era lo que en la antigua civilización romana le daba la estructura y la estabilidad a la composición de los arcos. Ahora me gustaría pasar a la parte trasera, donde está atrás del frontón griego, que es donde vemos la cúpula, que también deriva de lo que es la civilización romana. Es una rotación de un arco de medio punto, es una cúpula semiesférica, que si nosotros nos ponemos a pensar y rotamos un arco de medio punto, la parte superior central se va a mantener en el mismo eje, pero rotando la base se va a formar un círculo y así se origina una cúpula. Eso es básicamente lo que me gustaría decir de la arquitectura. En cuanto a los materiales, es de granito y granito pulido en las columnas. Y ahora pasar un poco a lo que es la escultura, que como podrán ver, acá traje una imagen, ya que no se aprecia mucho, porque está muy alto y la verdad no se pueden ver los detalles. Esa es la escultura principal, tiene dos esculturas más, una idéntica a la otra, a los lados de la puerta, pero esta es la más relevante y a mí me gustaría decir que se relaciona de alguna manera con lo que es el Renacimiento, por esta idea de movimiento, de estar separada de todo el resto, de todo el resto del mausoleo. Ahí está. Si nosotros quitáramos esta escultura y la depositáramos acá, no necesitaría de la arquitectura para mantenerse. Tiene esta idea de movimiento dada por la vestimenta, una expresión rígida, en realidad no muestra ningún tipo de detalle. Y tenemos algo que me llamó mucho la atención a mí particularmente, que es la posición de las manos. Tiene la mano derecha sobre el pecho y la otra con una varilla o una espada, si se quiere, de alguna manera, que nos daría la sensación de que nos está guiando. Yo personalmente lo relacioné con el personaje de Pujol, que es, digamos, quien se encuentra en este mausoleo, que fue gobernador, estuvo muy relacionado con lo que es... Muy relacionado con lo que es la educación, así que en realidad yo lo tomé más por ese lado. En cuanto a las esculturas que encontramos acá, algo que me olvidé mencionar de esta es la proporción, en realidad, que es lo que me rememoró a la escultura griega, que si nosotros lo observamos bien, existe esto que es el canon de Polícleto, que se mostraba la proporción de la cabeza y en base a eso se repetía una serie de veces para que quedara totalmente proporcionado. Hace un redondeo. Básicamente a mí me gustaría mencionar un poco de lo que es las placas y las esculturas, pero así aspectos generales, lo más importante me gustaría decir que es ecléctico, historicista, neoclásico y que también tiene un poco de lo que es el romanticismo por esta idea de que se valora todo lo que es la variación de estilos juntos y no tanto a la uniformidad.